Barujata Tonai Elohe no me le haolam, lesaverwa haba, Háblanos por medio tu bendito Rabakodes, loda permelitatam. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Adol de nosa Don Yashua Hamashiachtodaraba, todarabah, mem, beomeim. Sean bienvenidos todos esta tarde. Welcome beloved brothers. Amados ajín, amados hermanos, beloved brothers, beloved ahim, en esta tarde voy a ministrar this afternoon I will minister cómo colocarse los tefilim, how to put the tefilim. La palabra tefilim, the word tefilim es el plural de tefilá, is the plural of tefilah. Entonces, hay dos tefilim, so there are two tefilim. uno que se usa para la mano, one is for the hand, y otro que se usa para la cabeza. Siéntense, por favor. Antes de ministrar lo que son los tefilín, Before I minister what are the tefilín vamos a ir a abrir nuestra Tanaj. Y vamos a encontrar que hay cuatro citas en la Tanaj. Donde el Eterno Yahweh le dijo a Moshe. Where the everlasting father Yahweh told to Moses that we should use the tefillin to pray. Que al venir Many people think that when Yahshua HaMashiach came, los ya no se deben usar. we now should not use the tefillin anymore. Pero entonces, también, los zip zip. If it were so, we should not use the tzitzit also. ¿Por qué usar los tzitzit y los tefilín no? Why should we use the tzitzit and not the tefilín? Ciertamente tenemos escrita la tanaje en nuestro corazón. Uh, we have the Torah written in our heart. Pero eso no impide que nos pongamos los tefilín. De hecho, pongan atención, Actually, pay close attention. cuando uno se coloca los tefilín When one puts on the tefalin, no habla. One should not talk. Uno se concentra en el momento tan precioso. Moment que se está viviendo. Los tefilín como el talit, tefilins, so talit, solamente es para los varones. No lo deben usar las mujeres. Women should not use it. Porque es un mandamiento para los hijos de Israel. It is a for the children of Israel. Y en la Atanakh se refiere a los varones solamente. The Torah only to men. Vamos por favor a abrir nuestra Atanakh en Éxodo. Brothers, open your Bibles to the book of Exodus. Shemot 13, capítulo 13. Shemot, Exodus, 13. Y de hecho la lectura puede ir desde el verso 1 hasta el verso 10. Pero en esta ocasión solamente leeré el, cap, el verso 9. Right I will only read from verse nine. Éxodo 13, Exodus chapter 13, verso 9, verse nine. ¿Ya lo tienen? Are you ready? Dice la palabra: Y te será como una señal sobre tu mano, primero pone el mandamiento sobre la mano. Y como un memorial delante de tus ojos, para que la Torah de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte se te sacó Yahweh de Egipto. A ver, lo va a traducir nuestro no Aj. it shall be for a sign unto thee upon thine head, and for a memorial between thine eyes, and the Lord's law, Torah, may be in, the, in thy mouth, for with a strong hand hath Yahweh brought thee out of Egypt. La segunda lectura está en el verso 16. The second Bible verse is on chapter 16. Dice así la palabra. The word says: Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Yahweh nos, nos sacó de Egipto con mano fuerte. Aj. Okay. The traducción? They shall be as frontlets between your eyes

Second lecture that we find of, about the in the book of Exodus. Ahora vamos a a Tanaj hacia adelantito en Deuteronomio, now we are going to open our Bibles to the book of Deuteronomy chapter six. Y el verso, verse four. Seis, Deuteronomio seis, verso Deuteronomy chapter four, chapter six, verse four. ¿Lo tienen? De hecho, es el Ismael Israel. Dice: Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh, el Elohim de tus padres. Oye, Israel, el 4, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu el Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en, entre tus ojos ahora nuestro nuestro vas a traducir solamente el verso 8 and you shall bind them for a sign upon thine head upon thine hand and they shall be as frontlets between thine eyes esta es la tercera entonces lectura que vemos sobre los tefilim. Vamos ahí mismo a Deuteronomio capítulo 11. Turn your Bibles to the book of Deuteronomy chapter 11. Y en el verso, puede, se puede leer, vamos a leer Deuteronomio 11, verso 13. Pero se puede leer del 13 al 21, pero vamos a leer el 18. Dice. Por tanto pondrás estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. A ver, solamente el 18, por favor. Therefore, shall ye lay up these my words in your heart and in your soul, and bind them for a sign upon your hand, and they may be as frontlets between your eyes. Ahora. Ahora. Now. Mucha atención. Pay close attention. En, la, en la Tanaj, en la Torá, primero se muestra que nos debemos de poner el de la mano. poner el de la mano y después el de la cabeza. And later the of the head. Entonces, Elohim es un Elohim de orden. So, elohim is an elohim of order. No podemos los varones primero ponernos el tefilín de la cabeza y después el de la mano. The man cannot put on first the tefillin of the head and later the tefillin of the hand. Because that is breaking the commandment according to the order. Y el Eterno sabe lo que hace. The Everlasting Father knows what he does. Y él no se equivoca. He does not commit mistakes. Y todos los mandamientos All the commandments son para nuestro bien. Are for our well-being. En los tefilín encontramos, y ahora lo voy a explicar, explain, se forma una letra shin en la mano. First we form letter in the hand, una letra shin en Una letra yod en lo que es el brazo como tal. A letter in the arm. Y una dalet, a dalet, letter, a letter dalet en la cabeza. On the head. Y entonces tenemos Shaddai. And then, these words form the word La palabra Shaddai significa el Todopoderoso. La palabra Shaddai significa el Todopoderoso. Ahora, hay tefilim Ashkenazi y There are tefilim, Ashkenazi, and Sephardi. Y las oraciones que the, se pronuncian the son lo voy a decir primero en hebreo: Baruchata, Dona y o Tefilim. Bendito eres Elohim, Rey del Universo, que nos apartase y nos santificase para ponernos y nos ordenaste el colocarnos los Tefilim. Entonces, la mitzvah es, lo voy a repetir: Que Él es bendito. Él es el Todopoderoso. Él nos ha apartado. He has set us apart. Y nos ha ordenado. He has ordered us colocarnos los tefilim. To put on the tefilim. Ahora, now, me voy a poner de pie. I am going to stand on my feet para que los hermanos hagan un acercamiento. So the brothers can zoom in. Y espero que se vea bien. I wish it is. You can see it better. Esta es la bolsa donde traigo mis tefilim. This is the bag that contains my Y como Elohim es un Elohim de orden, Elohim Elohim of order. Yo coloco los tefilín. the tefilin, primero los de la mano. First the of the hand. Entonces, aquí están los de la mano. So here are the of the hand. Como la correa es muy larga, Because the strand is very long y en este caso es extremadamente larga case, los coloco en una bolsa so I place them in a bag. para que no se enreden con los de la cabeza aquí están los de la cabeza Here are the ones of the head. ahora Now, uno se, se descubre la cabeza y si es un talid grande, We take away the talit lo dobla uno big, hacia los hombros. We place it to the Pero yo prefiero ministrar con este talid que es más pequeño. I to with this talit it is smaller, Aunque es talid gadol. gadol. Saco entonces los tefilín de la mano. So first I must put out the tefilín That go in the hand y los coloco acá and place them here saco los tefilín de la cabeza I get out the tefilin of the head en hebreo se dice shel -rosh. in hebrew it, it is shel -rosh. ahora now los tefilín the tefilin trae el de la mano una correa bastante larga decía, decía yo <coughs> the tefilín of the hand have a very long strap y lo primero que yo siempre hago, es darle un beso. Is to kiss it. Porque es un mandamiento. Los tefilín de the la te mano the of the hand vienen en esta cajita. Are in this box. Si se le puede dar un acercamiento, zoom in. En este caso, in this case, trae dibujado en la caja. The, Box has, el arca de la alianza, el arca del arc pacto. The Abro la caja, I open the box. saco los tefilín. I get out the tefilín, coloco la caja con cuidado I place the box with care. y para esto hay que quitarse el reloj. Es lo clock. mejor. It is the best thing to do in this case in this case cobertura are one more covering which I take away in the case in the case of the tefilinken nudo the knot, y la, digamos, la, la vuelta de la cuerda the knot and the loop of the strand, En el caso de los in the case of the Ashkenazi, vienen de un solo lado. Are one side. Estos son unos tefilín sebaradí. These are Sephardic y trae tefilín. el nudo de un lado, and they have the knot in one side, lado derecho, the right side, y para dar la vuelta, del lado izquierdo. To the left side. Si tú ves un tefilín, If you see this tefilín, que traiga el nudo y la vuelta de un solo lado, esa es que Y si lo trae el nudo de un, de un lado y la vuelta del otro, ese es para ti. En el caso de la caja, in case of the box si nosotros la abriéramos it, lo que trae acá es un rollo un pergamino they have an y está escrito el Shema Israel, Those scrolls have written the Shema Israel. todos los tefilín que nací o sefaradí all the tefilina, or no traen ningún dibujo do not have en la caja son lisos They have no drawings. Recuerda que es el tefilín de la mano. Remember, these are the of the hand. Y el mandamiento es primero colocarse el de la mano. The commandment is to play in the first place to put the tefilín of the hand. Ahora, Now, este es el tefilín, are the tefilín rush, el de la cabeza. These are tefilin of the head, tefilín Traen también su cajita. They have que los a box cubre. That covers them. Yo abro la caja. I open the box, saco la caja de los tefilín. I get out the tefilín y from la coloco sobre un mismo lado. I place it in one side, y aunque está escrito. Even it is written, para no confundirme. So I do not de un lado, todo en orden. Has to be in order. En este caso vemos que la correa. En este caso, ya viene preparada para la cabeza. Is for the head. Y hay dos letras Shin, a diferencia de los de la mano, different to the ones of the hand, que no traen ninguna letra. That have no letters. Todos los Tefilín que nacieron separadí, all the tefilin, or de la cabeza, of the head, traen la letra Shin. Have the letter shin. Aquí hay una letra shin. Here is one letter shin. Y del otro lado de la caja otra letra shin. On the other side there is one more letter shin. Ahora. Now, no sé si se alcance a ver con la cámara. I do not know if you can see it better. Pero hay uno, dos, tres, cuatro compartimientos. There are four compartments. Y nosotros si abriéramos los tefilín. If we would open the tefilín, De hecho es así. It is actually what we are going to Hay un do. pergamino There is one scroll de la primera lectura de Shemot, de Éxodo, of the first of Shemot, que leímos. Exodus, that we read. Aquí en el segundo, la segunda lectura. The the y los otros dos compartimentos son las lecturas de Deuteronomio, de Barim. have the readings of the book of deuteronomy, the donde, Barim, donde nos el a de Moshe, where the everlasting father remembers us through moses. that we should bind the commandments to the hand that they be near our heart. Y que estén como frontales entre ojos. and that they should be as frontlets between our eyes. Ahora. now, Tomo el tefilín de la mano. I take the of the hand, y en este caso, yo meto mi mano. In this case, I put on my, my hoy hoy viene con in camisa de manga corta. Today I have a short sleeve, porque de hecho no se deben usar con camisa de manga larga. Should not be used with long sleeve shirt. La caja de los tefilín The box of the Debe de quedar en la parte interna del brazo. Has to be facing the inward part of the Del, del arm, músculo bíceps. Of, of the biceps. Ahora. Now, si yo anudo así nada más y sostener la caja, la caja se va a mover de un lado a otro. Entonces lo correcto. So the better, the es extender do, el brazo es to stretch for the arm ver dónde está el, el interior del el bíceps to see where the biceps is, y cerrar el brazo para que la caja no se mueva so the arm, so the box does not move. entonces está hecho esto yo hago así y anudo. So I flex the arm and I tighten the box. Y anudo fuerte. I tighten. It has to be closely tightened para que no se muevan los tefilin. So the tefilin does do not move. Una vez hecho esto, once we are estiro done el brazo it, I stretch forth my una, my arm. 2 Tres, I turn the straps around my arm cuatro, three times, four times, cinco, five times, seis, six times y siete vueltas and seven times. El excedente de la correa strap, lo amarro en la mano arm, en esta forma sencilla like this y ahí sostengo la correa And there I hold the strap para ponerlo, los tefil, para ponerme los tefilín de la cabeza. To put the of the head. Todavía no puedo hacer la letra shin. I still make shin. Hasta que primero me coloque los de la cabeza. Until I put the of the head. La tefila es la Tefilim, Bendito eres Elohim rey del universo que nos apartaste y nos ordenaste con tus mandamientos colocarnos los tefilim. Blessed are you Elohim king of the universe who ordered us to use the Tomo los de la cabeza. Y entonces sin, sin dejar de sujetar esta cuerda la not, correa, I take hold of the coloco strap. el tefilim. Tengo el, 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 el tefilín de la cabeza. I have the tefilin rush, the tefilin of the head. Y entonces al mismo tiempo que lo coloco, at the same time I put it on, hago la tefila, I pray, que hace un momentito mencioné. that I just mentioned. Me coloco el de la cabeza, I put on the tefilin on the head. Y en este caso como no se tiene espejo, in this case that we do not have a mirror, Solamente hay que calcular que esté lo mejor centrado. That it should be in the una vez hecho esto, Once we are done, la correa, the strap, al menos una de las correas, at least one of the straps, sobre un lado over one side, y la otra and the other one, sobre el otro lado, y debe ser por delante del cuerpo. In the the Quedan las correas en esta forma. Para eso ya hice la tefilá. La me'ach tefilim. The prayer la De colocárselos tefilim. The Después se menciona una tefilá. Later, we pray again. Que generalmente That generally se hace en voz baja. Is low Barub, Shen, Kebol, Malhutu, Leolam, Baez. Bendito es el nombre, por así decirlo traducido. Bendito es el nombre de gloria o de esplendor. Blessed are you, Elohim of glory. Por siempre jamás. Forever and ever. Esa es la, es la tebila Generalmente se hace en una voz baja. ¿Por qué en voz baja? Porque estamos, tenemos que estar bien concentrados en lo que estamos haciendo. No es un juego. Estamos cumpliendo una mitzvah. Y nosotros queremos agradar al Eterno. Haciendo cada mandamiento, so we must fulfill each commandment lo mejor posible. As best as possible. Una vez colocado el de la cabeza, When we have the of the head on, desenredo entonces el de la mano. We the of the y nos quedamos hand. hasta aquí, que son siete vueltas. We were here, seven Ahora anudo la Pongo una vuelta en la mano. So we round about the hand. Uno, One, dos, two, tres, three, sobre el dedo medio. Over the middle finger. Y corro la correa hacia atrás del pulgar. It has to be in the outside Coloco the hacia adelante. Now to the front. Y entonces de una manera simbólica. So it is a symbolic quay, aunque tal vez muy, no muy estética, maybe it is not very, se forma la letra Shin. Very beautiful, it is letter shin. Si se anudan los tefilín al revés, If we tie the tefilin backwards, que, que generalmente son los Ashkenazi, that generally Ashkenazi la letra Shin that, queda invertida, the letter shin is inversed, el resto de la correa la coloco sobre mi mano, the rest of the strap Is around my hand, y entonces estoy listo para orar And I am ready to pray. el talit se queda como está We put on the talit. tengo que tener cubierta la cabeza con la kippa o cobertura más bien de la cabeza my head has to be with the kippa. y estoy listo para orar And I am ready to pray. puedo orar el Ishmael Israel de hecho lo debo de hacer puedo orar el Ishmael Israel de hecho lo debo de hacer leer algún salmo en hebreo to read some psalm in Hebrew, y pedirle al Eterno que eh, tenga rajen de mí and plead the that he may orar have mercy por la paz me, de Jerusalén. y esa es la manera como se colocan los tefilín la letra shim Shin. ¿qué debo de hacer para quitarme los tefilín? ya acabé de orar I already ended praying. Lo primero que hago es desatar los tefilín de la mano to the of the hand, y volver a atar la correa sobre la mano. And to tie the strap the hand, y hasta ahí me quedo. Until that. Después retiro los tefilín de la cabeza. Later, I y le doy toda rabá al eterno. And to the Porque me permitió cumplir una mitzvah. Me to Tomo la caja de los tefilín de la cabeza. Los coloco sobre su caja. Y entonces puedo dejarlos acá un momento. I them moment. No hay ningún problema si no los anudo antes que el de la mano. There is no problem if I do not Lo importante es que me los retire primero que el de la mano. The important thing is that we should take away the of the head. Una First, vez hecho esto, once we are done, desenredo el de la mano. I untie the from the hand, Así, con libertad, like this, y los retiro de mi bíceps. I take them off from my biceps. Tomo la cobertura, en este caso que tienen estos, I take the box of the los guardo sobre su caja I place them in their box. y en este caso, a diferencia del de, de la cabeza, in this case, different than the of the head, jalo la correa. I pull the, the strap. La manera de, de anudar The way we should tie the strap, no hay nada escrito sobre ello. There is about it. Algunos venen a Israel, Israel. Lo hacen de una manera. Do it one way, otros de otra. Other in other way. Lo importante es ser the important thing ordenados con el abacador. Is to have order with the Sigo enredando la correa que en este caso es bastante larga. The strap is very long. Y una vez hecho esto, Once I am finished, para que no se enreden con los de la cabeza, so they are not, los we, meto a su bolsa, I place them in the back, no sin antes darle un beso, I do that, I have to kiss the tefile, porque es nuestra herencia, it is our es tu herencia, varón. Es tu herencia, varón. Los coloco sobre la, adentro de la bolsa box, y entonces voy con los de la cabeza so right y anudo the, los desde de la cabeza. Head. Pido perdón porque omití decirles entonces, pero sí lo dije antes, la letra Shin, la letra Yot y Dalet. Dalet. I ask for forgiveness because we should remember dalet, that we are dalet. forming letter shin, letter dalet. Y se hace la So they form the word shaddai. Escrito en hebreo, written in Hebrew, shin, shin, dalet, dalet, yod, and yod, shaddai. shaddai. Doy un beso. I kiss? I kissed them. Because Coloco el tefilín, I place the tefilín en su bolsa, in their box, primero el de la cabeza in back, first the of the head, y en segundo lugar el de la mano. And later the of the arm. Y esto va a ser This, para que no quebrante yo el orden do not break the order de colocarme los tefilín. To put on the tefilín. Yo sé que va a haber algunas dudas. I know you have porque todos vamos aprendiendo. We are Pero usa los tefilim. But you should use the tefilim. Y eso no significa para nada this does not mean llevarte al judaísmo ortodoxo. That you to en esta kehila creemos In this kehila we que Yeshua that Joshua, Joshua, Joshua es el, el Mesías. Is the Messiah. Voy a hacer una tefilá y ustedes conmigo poniéndose de pie. I am going to pray. Stand on your feet. No quise ser confuso I didn't want to you porque hay otras formas de cómo anudarlos, de cómo colocarlos. Y eso solamente sería para, valga la redundancia, confundirlos. That only is to confuse, to confuse you. Recuerden, Remember. primero es el de la mano siete vueltas recordarán lo del brazo para que no se mueva la caja siete vueltas y después anudar la correa sobre la mano después el de la cabeza haciendo la debida tefila para retirarlos se retira primero el de la cabeza head, y después el de la mano. The en el orden que dije, said, antes de, de retirarlos de la cabeza, como un resumen, off the of the head, desenredé la correa de la mano hand, y las tres vueltas que di al dedo medio, de esa forma se cumple el mandamiento. This is how we the Vamos a orar. Bauha Taatona Eloheino te damos toda rabá por esta enseñanza, aunque sencilla, Abhaka pero efectiva porque es sacada de tu bendita Torah. Toda rabá, Abhaka dos porque nos das la oportunidad de ahora usar los tefilim. En el nombre grande y poderoso de nuestro don Yashua Mashiach, Exaltamos a la vaca dos. Aleluya.